¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy comenzamos en la Diputación. Allí se ha dado el visto bueno a los planes provinciales para los ayuntamientos cordobeses. Recibirán un 60% menos que en el último cuatrienio. En pleno Vía del Norte hemos estado con unos trabajadores prejubilados que han dejado de cobrar lo que les corresponde cada mes. Pertenecen a varias empresas afectadas por ERES. Y en la finca de las quemadillas ha vuelto a buscar hoy alguna pista que lleve al paradero de Ruth y José. Lo habían solicitado los geólogos. En la Diputación Provincial se ha celebrado, como viene siendo habitual, el pleno adelantado del mes de agosto, pero no ha sido un pleno de trámite. De hecho, se ha abordado un asunto vital para los ayuntamientos de Córdoba, los planes provinciales, que este año repartirán 23 millones de euros entre los 75 municipios y las seis entidades locales autónomas. En la anterior convocatoria fueron 54 millones de euros y en esta van a ser solo 23. Los planes provinciales han sufrido un recorte importante para los próximos años, lo cual es claramente una invitación a algo que debe estar, que debe presidir siempre la actuación y la gestión de la Administración Pública, pero que ahora es obligado, que es la austeridad en el gasto. Es una invitación, por tanto, a gestionar con sencillez. El portavoz del gobierno provincial ha justificado el recorte de la asignación a los planes provinciales en el hecho de que ni la Junta de Andalucía ni el gobierno central aportan nada en esta ocasión. A estas circunstancias se suma además la prohibición de pedir préstamos que tiene la Diputación. Pero a la oposición no le convencen del todo estos motivos. En Izquierda Unida aseguran que el recorte del 60% ha sorprendido a todos los ayuntamientos, porque desde la Diputación se les había asegurado previamente que la reducción sería tan solo del 10%. Es verdad que yo no creo que haya una mala intención por parte, por parte del, del Gobierno, hay una realidad de la situación económica que, que vivimos, pero desde luego ahora hay ayuntamientos que se están planteando que los proyectos que han aprobado, pues desde luego eh, pues hay obras que tendrían que estar 20 años para terminar la obra eh, por el dinero que se le va a asignar en los planes provinciales, incluso ya habiendo perdido prácticamente un año en esos planes provinciales. En el PSOE, por otra parte, hablan de decepción. Y bueno, y de sí que algo no tenían muy claras las cuentas cuando se le empezó a decir a los municipios que iban a contar con un 10% aproximadamente menos de planes provinciales y nos hemos encontrado con esta sorpresa de, eh, de un... Um, 65 menos. Tenía que haber hecho el equipo de gobierno un mayor esfuerzo en planes provinciales porque es una, vamos, es una de... Es el, el proyecto estrella de una diputación provincial, el que justifica en, en gran medida eh, una gran parte de nuestra actividad aquí y la verdad es que nos sentimos muy decepcionados. Los socialistas proponen algunas alternativas. Como están convencidos de que a finales de año habrá dinero de sobra en tesorería, quieren que el 30% de ese dinero vaya para los planes provinciales. Al margen de los puntos establecidos en el orden del día en el pleno de hoy, Izquierda Unida ha querido mostrar su indignación por lo que han calificado como actitud mafiosa y antidemocrática del equipo de gobierno de la Diputación. Todo comenzó con el encierro protagonizado por representantes y alcaldes de la coalición de izquierdas en la tarde del pasado viernes para protestar contra los recortes del gobierno central. Los alcaldes y representantes de Izquierda Unida que el pasado viernes se encerraron en las instalaciones del Palacio de la Merced han recibido una carta con sello de la Diputación Provincial que incluye una fotografía que constata su presencia en dicho acto reivindicativo y una tarjeta de presentación del vicepresidente de la institución, Salvador Fuentes. No incluye nada más, ningún texto ni comunicado. Los receptores de esas misivas dicen estar indignados con esta actitud intimidatoria que les recuerda, afirman, a la época franquista. También ha recibido el mensaje el portavoz en la Diputación. Bueno, yo creo que no hay que ser un lince para entender el mensaje que el señor Salvador Fuente le manda a los alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida y al propio grupo de Izquierda Unida. Al señor Fuente López hay que decirle que este no es su cortijo, que su cortijo posiblemente esté en Palma del Río en otro sitio, pero desde luego la Diputación no es su cortijo. Izquierda Unida considera inadmisibles y fuera de lugar estas prácticas de persuasión propias de otra época, en la cual utilizaban el miedo y la amenaza como herramienta para gobernar y alcanzar sus propósitos. Aseguran que la libertad de manifestarse es un derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y quienes gobiernan hoy la Diputación Provincial tienen que saber que no es su cortijo, sino una institución pública de toda la ciudadanía. Hay que decir que este tipo de. Eh, este tipo de presión, de amenaza al más puro estilo de la mafia siciliana, eh, pues no le pega a una institución democrática, no le pega. Esto es más típico de la época franquista, ¿no? cuando se le mandaba a que era alcalde o alcaldesa que sacaba un poco los pies del tiesto, pues se le llamaba al orden, eh, se le llamaba al orden para que, bueno, y más allá, si ya sonaba rojo, no solamente le llamaba al orden, sino simplemente se le cogía y se le, y se le arrestaba. Es decir, este tipo de actitudes, este tipo, esta fórmula que ha utilizado el señor Salvador Fuentes para intimidar a los alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida y al propio grupo de diputados, no es admisible. Martínez ha afirmado que Salvador Fuentes debe pedir perdón y que si no lo hace, la actitud de su partido será muy diferente a partir de ahora. Ha dicho también que no les van a asustar y que van a seguir con las protestas cuando lo consideren necesario. El Partido Socialista ha criticado esta mañana el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración. Creen que medidas como la reducción del número de concejales en los ayuntamientos van a mermar considerablemente la capacidad de gestión de las administraciones locales y que detrás de todo hay una clara intención de modificar principios constitucionales. Para los socialistas cordobeses el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración es un grave ataque al municipalismo. Lo califican como la mayor involución de la historia de la democracia en los ayuntamientos. Para empezar, no están de acuerdo con la reducción de un 30% en el número de concejales. La inmensa mayoría de esos concejales y concejalas realizan un trabajo grande, un trabajo notable, sin cobrar, sin percibir prestación económica de ningún tipo, sacando tiempo de su ocio, tiempo de su familia, para dedicárselo al bien común y al trabajo por el bienestar de su ciudadano y ciudadana y, por tanto, de su municipio. Ven positivas otras medidas como que ningún alcalde pueda cobrar más que un ministro, unos 70.000 euros anuales, pero no otras como que las retribuciones a las corporaciones municipales no puedan superar el 0,6% del total del presupuesto. Esto supone, en una gran mayoría de nuestros municipios, de Córdoba, hablamos, que muchos de los concejales y sobre todo muchos de los alcaldes no podrán estar liberados por el ayuntamiento. Por eso hablaba de la involución que supone este anteproyecto de ley, porque esto nos lleva a aquellos tiempos en los que los que se podían dedicar a la política, los que podían ser alcaldes o alcaldesas, eran aquellas personas que tenían dinero. Tiempos ya lejanos en nuestra memoria, en la que los señoritos de los pueblos eran los que podían ser alcaldes y los que hacían del Pleno Municipal y del Ayuntamiento su cortijo. Ese anteproyecto de ley incluye otras propuestas como eliminar las entidades locales autónomas de toda España o las mancomunidades. Detrás de todas estas medidas, el PSOE ve una clara intención de modificar veladamente la Constitución. Es una modificación. De esa constitución que nunca les gustó, que no votaron y que ahora, de manera eh, vía decreto, quieren cambiar el propio sistema democrático con el que nos hemos dotado. Se lo anunciamos ya la semana pasada, hoy lunes se vuelven a buscar pistas sobre el paradero de Ruz y José en la finca de Las Quemadillas. Han sido los geólogos los que han pedido retomar los trabajos para buscar en algunos puntos del terreno que presentan anomalías. Son 30 en concreto detectados tras el último registro que se llevó a cabo hace varias semanas. Junto con los geólogos y la policía ha llegado también a la finca de los abuelos paternos. La madre de los niños, Ruth Ortiz, quiere comprobar personalmente qué objetos de sus hijos faltan en la casa. La policía rastreará además otras zonas que están en un radio de cinco minutos de las quemadas y es que el juez José Luis Rodríguez Laín sigue pensando que en ese espacio de tiempo el padre de los menores pudo ocultarlos o pasarlos al coche de una tercera persona para que se los llevara. Ante una de las oficinas de General y Seguros se han concentrado este lunes un grupo de ex trabajadores de las empresas Soscuetara y Smurfit Kappa. Fue en esta entidad donde depositaron en el año 2004 casi dos millones de euros tras haber llegado a un acuerdo con sus respectivas empresas para llevar a cabo un ERE. Ese dinero era el de sus indemnizaciones y hasta el pasado mes de diciembre han estado cobrando puntualmente sus nóminas como prejubilados. Pero en enero comenzaron los retrasos y los impagos. El pasado jueves se les comunicó por carta que yo no había dinero para pagarles. Que eh, del Murphy Córdoba le debe un millón de euros. Y nosotros le preguntamos a Generali que dónde están los dos, mil, los dos millones de euros que nosotros ingresamos en 24 en el año 2004. Que ellos eh, tienen un compromiso, una póliza a firmar con nosotros, que nosotros nunca hemos firmado con la Junta, nada. Y que ellos hasta el 2013 están, tienen que eh, pagarnos la, nuestras nóminas. ...le den dinero a la Junta o no le den dinero a la Junta. Desde General y Seguro les dicen que la culpa la tiene la Junta de Andalucía... ...que no les ha transferido el dinero que se comprometió a pagar en su momento... ...cuando se aprobó el expediente de regulación de empleo. Consideramos que lo que tenemos en nuestras manos es una póliza de rentas garantizadas... ...que si General y o Vitalicio en su momento... Antes de la fusión, eh, la junta no cumplía. Me imagino que tendrán que, que ponerse en litigio con la propia Junta de Andalucía, que es la que no está cumpliendo con, eh, con el objetivo y no está cumpliendo con las entregas. Estos extrabajadores piden tanto a la junta como a la empresa que cumplan con sus compromisos. Si no lo hacen, tendrán que acudir a los tribunales. Tras escuchar las críticas vertidas durante los últimos días por la oposición, el Gobierno municipal ha querido dejar claro hoy que sí quiere un centro de congresos para Córdoba. Ha pedido además el consenso del resto de fuerzas políticas para acometer el proyecto del parque joyero, que según ha dicho el concejal de Hacienda podría estar listo en dos años y dejaría unos beneficios anuales de 25 millones de euros para la ciudad. El gobierno municipal se apoya en los informes de los técnicos del ayuntamiento para dejar claro que el proyecto del Centro de Congresos de Miraflores es inviable. Harían falta otros 37 millones de euros, además de las ayudas que vinieran del gobierno central del autonómico y lo reservado para este fin en el propio consistorio. El concejal de Hacienda ha recordado también que hay un decreto que impide a los ayuntamientos pedir más préstamos. A PSOE e Izquierda Unida, que defienden el proyecto original, Bellido les lanza una pregunta. Si ese proyecto fuera viable, o hubiera sido viable en algún momento, la pregunta es, ¿por qué no se hizo en su día? Si todavía hay quien está aún reclamando la idoneidad de ese proyecto, lo lógico es que cuando se tuvieron responsabilidades de gobierno, tanto en el Ayuntamiento de Córdoba, como en la Junta de Andalucía, como en el Gobierno de la Nación, donde gobernaba el mismo partido, en algunos casos en coalición con Izquierda Unida, como era el caso del Ayuntamiento de Córdoba, ¿por qué ese proyecto no se llevó a cabo en 12 años? Frente al proyecto original, que costaría 79 millones de euros, el nuevo que se pretende llevar a cabo en las instalaciones del Parque Joyero costaría 31 millones y podría estar listo en dos años, según los cálculos del equipo de gobierno. Pero de todas formas, seguirían haciendo falta las ayudas de la Junta y el Ministerio de Fomento. Para encontrar una solución, el PP pide consenso. Pero vamos a quitarnos por un momento las camisetas partidistas. Y vamos a hacer un esfuerzo entre todos por lograr el consenso en un proyecto que, insisto, es mucho más barato que el anterior y supone 25 millones de euros de ingresos para la ciudad, que además podría estar en funcionamiento en menos de dos años. Fíjense de lo que estamos hablando, cuando llevamos desde el año 99 dándole vuelta a este tema. El Grupo Socialista, sin embargo, cree que la financiación del nuevo proyecto del Parque Joyero no está asegurada, según se desprende del informe de la Tesorería Municipal. ¿Es? Dicen que si no hay dinero para el proyecto original, tampoco lo hay para este. Todavía no hay nada decidido y el tesorero lo que está diciendo y advirtiendo es que previamente a decidir cualquier circunstancia de cambio, hay que acometer determinadas operaciones de tesorería y determinadas previsiones de los presupuestos. Y este es el informe del tesorero, que por cierto es un informe magnífico. Y eso sí es importante: es que la financiación no está asegurada. Luego. Si la financiación no está asegurada para el centro de congreso de Miraflores, ¿por qué está asegurada para el centro de congreso del Parque Joyero si desconocemos la cuantía del proyecto? Si no hay proyecto. También ha habido críticas de los socialistas para el alcalde de la capital porque consideran que no está luchando por el aeropuerto. Esto es una negociación que debe de hacer el señor alcalde y que pensamos que no debe de esconderse más porque el director general de AENA le está, lo está adelantando por la izquierda. O sea que el director general de AENA defiende el aeropuerto de Córdoba y el alcalde de Córdoba no defiende el trabajo que debe de, de desarrollar para poner en marcha este aeropuerto. Solo con soterrar la línea de alta tensión, una obra que debe acometer Aena, el aeropuerto de Córdoba podría empezar a coger aviones de más carga, asegurado aumente. Después habría que negociar los horarios y crear un comité de rutas para captar nuevas líneas y sacarle así el máximo partido a estas instalaciones en las que se ha hecho una gran inversión. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo del gordo de la primitiva celebrado ayer domingo 29 de julio. 9-11-39-43-45. Número clave el 0. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 62.305. 6-2-3-0-5. Y esta es la predicción meteorológica para mañana, martes 31 de agosto, en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, rondando una máxima de 41 grados y una mínima de 19. Los vientos soplarán flojos variables. El tiempo que nos queda, vamos a aprovecharlo para echar un vistazo, ya saben, a nuestra agenda cultural y de ocio a ver qué propuestas hay. Hasta aquí el informativo de este lunes. Volvemos mañana a las 8 con otro nuevo informativo en PTV, pero esta vez con algunos grados más de temperatura porque estaremos en alerta naranja en Córdoba. Hasta mañana.